Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Porteros TV. Yo soy Víctor y en el video de hoy tenemos una recopilación de las 6 mejores actuaciones de los porteros en lo que va de este Mundial de Rusia 2018. Ojo, yo sé que hay muchos porteros y no he visto obviamente todas las actuaciones porque no estoy viendo todos los partidos, pero si ustedes conocen alguna otra, pueden dejármela en los comentarios y podemos hacer la segunda parte de este video. En la posición número 6 encontramos al portero coreano Chu Woon-woo, quien tuvo una reacción increíble ante la selección de Suecia. Y aunque perdieron, se le vio seguro y cumplió con su trabajo de manera correcta. En la posición número 5 encontramos a Hugo Lloris, el portero francés que sin duda alguna es pieza clave en su selección. Y en el juego contra Australia se mandó esta salvaje reacción. En la posición número 4 encontramos a Keylor Navas, el portero tico que dio una gran actuación contra Serbia. Y a pesar de la derrota, si no es por él seguramente Costa Rica se hubiera llevado 2 o 3 goles. Pero Keylor Navas dijo que no. En la posición número 3 encontramos al portero de Túnez, Moussa Hassen, que se mandó unas atajadas espectaculares, pero en una tuvo una reacción felina que lastimosamente Harry Kane metió en el rebote, aunque después Hassen salió lesionado. En el puesto número 2 encontramos a Thor Halldórsson, el portero de Islandia, quien además de ser director de cine, defendió su portería del ataque argentino, deteniendo un penal a Leo Messi y casi al finalizar el encuentro sacó este difícil balón. Y en el puesto número 1 encontramos a Guillermo Ochoa, el portero mexicano que sacó del ángulo este balón contra Alemania. Muchos pensaron que la pelota fue al poste directo, pero en la repetición podemos ver que Ochoa tuvo una reacción maravillosa desviando ese balón para evitar el gol alemán. Además estuvo muy atento en todas las situaciones que se le presentaron. Hasta ahorita considero que es posiblemente el mejor portero de lo que va del torneo, pero falta ver cómo le va contra Corea y contra Suecia. Y bueno, esperemos porque este mundial está siendo de muchas sorpresas. Las selecciones grandes, los porteros incluso con más renombre se están quedando un poquito rezagados, pero falta mucho. Así que si ustedes quieren ver la segunda parte de este video, les voy a pedir 150 likes y 50 comentarios para poder realizar esa segunda parte de las mejores atajadas del Mundial de Rusia 2018. Así que suscríbanse al canal, denle like al video, compártanlo, activen la campana de notificaciones y síganme en Instagram. Ahí estoy respondiendo todas sus dudas, todos los mensajes que ustedes me manden, también en la página de Facebook. Ya saben, mi nombre es Víctor y nos vemos hasta la próxima.